de grupos de la Copa Mundial. Hola Javier, todos los partidos de la Copa Mundial son interesantes, solo se celebra cada 4 años, así que no pienso perderme ninguno. El árbitro pone en marcha el partido que enfrentará a los equipos que no son mancos a la hora de marcar. Salir. El saque de bandas en el campo rival. Pierde el control de la bola. Y el árbitro dice que hay que sacar desde la esquina. Sale por la línea de banda. Qué forma de leer el sistema defensivo hoy. El defensa se hace con ese balón dividido. El pase le llega en la parte trasera del campo. Será saque de banda muy cerquita del banderín del córner. El balón se va afuera, será saque de banda. Sin problemas para el guardameta. Compañero en zona defensiva y el árbitro aplica la ley de la ventaja. Buena jugada y otro jugador echa a correr, está buscando el hueco. Por la defensa. Ahí está recibiendo la zona de la medular. Buena carrera, ha aguantado ante el defensa. Y se lanzó, consiguen un libre directo. Es falta, sí, pero parece que el colegiado se conforma con eso, con una mera advertencia verbal. No me parece mal, no quiere empezar con tarjetas, pero claro, corre el riesgo de que esto se le escape de las manos. El árbitro ha sacado tarjeta amarilla al jugador que cometió la falta en la acción anterior. No me explico por qué ha tardado tanto en aplicarlo. Pues él lo sabrá, sus motivos tendrá, pero más vale tarde que nunca. Evita el peligro. Ha sacado directamente al rival. Y lo ha hecho con la mano. Muy bien hecho. Y el colegiado ha sancionado esa acción con falta. Conserva la posesión tras deshacerse de la defensa.
Valverde. Esa falta les va a dar libre directo. Están cerca del área. Han cortado. Reciben territorio de la zaga. Está muy atrás. Esto promete. Podría centrar. Concluye el primer tiempo y por ahora sin goles. Empate a cero. Nos vamos al descanso con un tanteo igualado, Pepe. No hay nada que marque la diferencia, Javier, entre ambos equipos. Los dos han tenido ocasiones, pero los dos las han desaprovechado. Se ponen en marcha los segundos 45 minutos. En el centro del campo. Solo le queda el portero antes de tocar la gloria. Ha sabido mantener el balón, el pase le ha salido un poquito mal. Ahí está tocando para su compañero, pero en territorio defensivo. Se hace un pequeño lío. Falta, según el criterio del colegiado. El entrenador hace un cambio con la vista puesta en deshacer el empate. Subiendo la bola. Qué bien defendido. De nuevo el ataque. Un fallo garrafal por parte del portero que lo ha pagado francamente caro, ¿eh? Es que se han zurdo, Javier, se ha complicado la vida para nada y le ha regalado un gol al rival. Primer gol del partido y el 1-0 sube al marcador. Bien jugado. Ojo, que va a tener problemas a la hora de recibirla. Si saca un buen córner, es medio gol. No puede controlar el cuero. ¡Menudo efecto! ¡Gol que empata el partido! Esta volea es de libro. Vaya volea, Pepe. El esfuerzo ha sido fantástico y han palmado a la perfección. Mírenlo ustedes si quieren. Un gol para cada equipo.
tiempo. La defensa no puede perder de vista ese balón. Le hace un pequeño lío. Y la defensa interviene para despejar. Jugadores como estos que roban y roban. Están conectando bien. Puede ponerlo en el área. Se acabó el peligro. Los defensas deben de sentirse muy aliviados. Saque de banda. Siempre mejor que nada, ¿eh? Pero los empates, Javier, con ellos no se gana la Copa Mundial. Tres empates no suelen bastar para pasar de la fase de grupos. Y en las eliminatorias hay que ganar.